Bueno, refiriéndome al primer equipo del Real Madrid, hemos visto una temporada muy irregular. Ha habido más aspectos negativos que positivos. ¿Crees que los fichajes estrellas que están realizando es para tapar un poquito esa mala imagen? Yo creo que cuando una temporada termina y no se consiguen los objetivos, pues no queda otra que aceptarlo y trabajar para la siguiente, es lo que tiene el deporte. Entonces, no creo que los fichajes se utilicen para tapar nada, creo que los fichajes se utilizan para construir un proyecto nuevo y creo que en eso está el Real Madrid. Después de haber ganado 3 años la Champions y casi con la misma plantilla, ¿qué crees que es lo que les ha faltado este año para poder estar al mismo nivel? No, para ganar la Champions se necesita estar al máximo nivel y estar al máximo nivel es complicado. Cuando tú lo haces tres temporadas, cada vez resulta más difícil porque la competencia siempre es feroz. Y bueno, pues ahí están las estadísticas en la historia, que nadie lo ha conseguido, solo el Real Madrid. Por lo tanto, pues la propia probabilidad te dice que cada vez es más difícil volver a revalidar ese título. No ha podido ser este año, pues toca empezar a construir de nuevo. Y por último, mucha gente tacha que el culpable de esta irregularidad ha sido el cambio de continuo de entrenador. ¿Crees que eso es? En el fútbol hay tantas opiniones, todo el mundo tiene la suya, desde el punto de vista aficionado, desde los medios, desde el mundo profesional. Entonces, respetamos todas, yo respeto todas las opiniones y, bueno, la mía, pues ni te la voy a decir porque no me corresponde a mí evaluar las causas por las que el Real Madrid ha tenido una temporada irregular. Además, como madridista, entrenador, pues me gusta ser muy respetuoso con los compañeros. No, la verdad es que el fútbol es así. La verdad es que ha venido de unos años muy buenos, ganando todo. Y por veces pasa estos años en el fútbol. Lo más importante ahora es construir una equipa, dar un poco de tiempo y construir una equipa de verdad, como ha tenido los últimos años, que ha ganado. Claro que para una equipa crecer es importante ganar y, primero de todo, ganar partidos y hacer la equipa crecer. Hablas de construir el equipo y ya se han hecho fichajes estrella este año. ¿Crees que va a hacer algún fichaje más Florentino que pueda sorprender o de los que ya se habla como Mbappé, Neymar, Pogba? Sí, todos esperamos algo, pero no sé, la verdad es que ha fichado a Hazard, que es un gran jugador. Pienso que va a tener mucho suceso aquí y seguramente que van a fichar más, pero no sé, no hago idea de quién van a fichar, pero seguramente van a fichar buenos jugadores para aquí, para mejorar y para luchar por los objetivos. Cualquiera de los dos que venga está muy bien. Yo creo que es muy difícil. No es fácil, no es fácil porque realmente Florentino no es el que tiene la última voz. El que tiene la última voz es el presidente del PSG. Entonces ahí es donde está realmente la dificultad de las cosas y también en el gusto que tenga uno de los dos jugadores. Así que yo lo veo muy difícil esta temporada. De pronto la siguiente puede ser. Pero con lo que se está formando ahora mismo podemos dar mucha pelea y muchísima guerra. Y por último, ¿qué crees que le ha faltado al Real Madrid en esta temporada? ¿Crees que les ha faltado algo de ambición para no estar al nivel que estamos acostumbrados a ver? No creo que sea ambición, yo creo que también es un ciclo. Se ha ganado 3, 4 veces seguidas. 4 de 5 es muy difícil conseguirlas. Mantener ese nivel top a un nivel tan alto es muy difícil de encontrar. Entonces también eso hace que el equipo también baje un poquitico. Venimos de un mundial, no tienen una pretemporada adecuada para poder hacer una temporada como tiene que ser, muchos partidos. O sea, todas esas cosas están dentro de la nube para que las cosas no salgan bien. Yo, si pudiese elegir, Mbappé, no tengo ninguna duda. Yo creo que es el jugador de los próximos 10 años que va a marcar época en el fútbol europeo, por las condiciones que tiene, ¿no? La explosividad, la velocidad, tiene el gol y el hambre que tiene. Es el que me gustaría, pero evidentemente con las cifras que se están pidiendo hoy en el día, creo que está muy complicado y tampoco creo que el Paris Saint-Germain se quiera desprender de su joya, ¿no? De una de sus joyas. Pues muchas gracias y nos alegramos de haberte visto de nuevo en los campos. Nada, vosotros, muchas gracias. Chao.